Joven murió en accidente de tránsito en Las Terrenas, luego de llegar de Estados Unidos. En la tarde del pasado sábado, se produjo el deceso de un hombre causado por un accidente de tránsito en Las Terrenas. El hombre, de 37 años, quien en vida respondía al nombre de Francisco Frías, mejor conocido como Neno, sufrió un trauma craneoencefálico severo luego de deslizarse la motocicleta de cuatro gomas en la que se transportaba en el tramo carretero Las Terrenas en Limón, cerca de la playa Punta Popi. Aunque los médicos de un centro de salud privado al que fue trasladado hicieron todo lo posible por salvarlo, el trauma causado por el accidente le cegó la vida. Frías, oriundo de Villarriba, provincia de Duarte, había arribado al país recientemente desde los Estados Unidos. Estaba hospedado en el residencial Las Ballenas de Villarriba, el mismo donde está siendo velado en la funeraria Puerta Divina. Muy dolorosa, este hombre que viene directamente desde Estados Unidos para el país, a querer buscar, a querer compartir, a ver sus familiares. Y miren cómo lamentablemente en Las Terrenas perdió la vida. Doloroso saber que otros que esperaban por él no pudieron salvarlos. Quizás el hecho de salir, el hecho de involucrarse en coros y estar presente, pudieron cegarle la vida. Pero doloroso, cuando este quería disfrutar, quería compartir y más, y la vida le jugó en contra. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @829music y el mío personal, @AdamLester. Nos vemos en el próximo video.